Es una obra trascendente que cambia hasta la lógica y la mirada de la ciudad, pero también para toda la región, porque esta es la primera obra de una serie de obras que se van a llevar adelante, que lo que pretenden es descongestionar las rutas verticales que tiene la provincia de Santa Fe. Estamos llevando adelante un récord de obra pública en nuestra provincia, lo decía hoy el ministro, cerca de 560 obras en todo el territorio provincial, obras muy esperadas y obras que van a cambiar la vida a muchos santafesinos. La 33 es una ruta nacional, no es una ruta provincial, está en pésimo estado, años de abandono, por eso el gobierno de Santa Fe le planteó al gobierno de Milei que si ellos no pueden, no quieren o no tienen plata para reparar la ruta, no cedan las rutas nacionales más complicadas como la 33, como la ruta 11 o la A012, para que Santa Fe se organice y haga un sistema de mantenimiento y reparación por concesión, como corresponde a todos los países normales. Bueno, estamos esperando la respuesta, avanza lo de la ruta 11, avanza lo de la A012, la 33 en principio nos dijeron que no, con lo cual estamos pidiendo su reparación y hoy, actualmente ahora, en estos días, en este momento, mientras estamos acá hablando nosotros, están reparando la 33 con asfalto que le da el gobierno de Santa Fe a Vialidad Nacional. Así que esa es la realidad de 33. La verdad que una obra trascendental para Venado Tuerto, como es la avenida Circunvalación, hoy abriendo los sobres de la licitación, una obra que va a cambiar a la ciudad, que sin dudas es de las obras más importantes desde el retorno a la democracia hasta ahora, y que sin dudas también es una obra que implica no solamente la conexión entre dos rutas nacionales como es la 8 y la 33, implica mejor transitabilidad, seguridad vial, y sobre todas las cosas implica el desarrollo de la ciudad. Va a ser una obra que cambia la historia de Venado Tuerto, y por eso estamos muy agradecidos con el gobernador Maximiliano Puyaro, con el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y todo su equipo por hacerlo posible. La avenida Circunvalación surge del plan estratégico participativo de todo el trabajo que cientos y miles de vecinos planificamos a nuestra ciudad para los próximos 10 años. Y hoy estamos empezando a hacer que esa planificación deje de estar escrito en un libro y pase a convertirse en realidad. Y para nosotros ese cumplir ese sueño es realmente muy importante. Así que estamos muy contentos, muy entusiasmados y muy orgullosos de todo el trabajo que estamos logrando como ciudad.